Géminis, ¿qué dijiste? La abuela me olvidó. No, hombre, yo no te olvidé. El asunto es que ahorita para escribir, madre mía, no sabes cómo me duele mi manita. Y si antes podía escribir el horóscopo de cada signo en unos 15, 20 minutos, ahorita me tardo como 2 horas, mis ángeles, porque traigo inmovilizada una mano, así de que escribir con una sola mano, pues es difícil. Y si tomamos en cuenta que necesito escribir lo que les voy a decir, porque si así ya duro 20 minutos, mis ángeles, imagínense si no ordeno lo que les voy a decir. Pero bueno, vamos a ver cómo te va a ir, mi angelito, del 15 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Sí, ya sé, voy tarde, pero mis ángeles, más vale tarde que nunca. Así que vamos a ver, yo creo que tú ya te diste cuenta que este mes de noviembre te ha tratado bien y todavía te va a tratar mejor. Por supuesto, si tú estás de acuerdo con que te vaya bien y estás positivo y no dejas que la gente malvibrosa te ponga de mal humor. ¿Por qué? Porque tú vas a andar agradable, tú vas a andarte comunicando muy bien, pero pues al igual que el meses anteriores, puede ser que las bromas no sean tu fuerte este mes, porque la gente puede andar un poquito más nerviosa y tal vez no les parezcan mucho las bromas. Sin embargo, a pesar de esto, si logras ponerle agüita a tu vino y mediar la situación, créeme que las cosas van a ir maravillosamente bien para ti este mes. Pero como no todo es miel sobre hojuelas, vamos a cuidarnos mucho de caídas, de tropiezos. No quiero que vayas a andar por ahí con esa cabecita llena de sueños, pensando en lo que vas a comer en Navidad, en los regalos que tienes que comprar, y por andar de distraído por allá vayas a dar como tabla, porque no queremos andar ni enyesados ni como la abuela con una manita o un piecito, pues inmovilizado porque es bien incómodo. Así es de que vamos a cuidarnos de esto. Tus huesos creo que son una de las cosas de las que más te tienes que cuidar esta última quincena de noviembre y muy probablemente la primera semana de diciembre. Por otro lado, Géminis, hay que cuidar ese asunto de querer premiarnos todo el tiempo. Ya sabes, gastamos más en comida chatarra. Gastamos más en regalitos, en ropa, en zapatitos, en disquitos, no sé, en todas esas cosas que nos gustan. ¿Por qué? Porque no las merecemos. Sí, tienes toda la razón, te mereces darte algunos gustos, pero sin olvidar que viene un año difícil para el 2022 y pues no hay que gastar todo lo que tenemos, porque si no vamos a estar en problemas. No digo que no, pues tú al igual que todo el mundo se quiere ver muy lindo, pero cómprate un cambio. No me vayas a exagerar con los gastos. Y en cuanto a regalos, ahora que haga el horóscopo de diciembre, por ahí les voy a dejar un video que tengo yo de Navidades con la abuela. No me gasten más de lo que tengan que gastar, mis ángeles. Regálenle a la gente que les regala todos los años, pero no me tiren el dinero, mis ángeles. Créanme que muchos de los regalos que van a dar no se los van a agradecer o probablemente esas personas en las que ustedes gasten se porten mal con ustedes el resto del año. Si me les van a dar algo, investiguen quién les va a regalar o bien hagan un intercambio como hacen muchas familias. Y tú dirás, Géminis, hay un intercambio, qué aburrido, un solo regalo. Mis ángeles, los que regalamos muchas cosas cada año, generalmente no recibimos o nada o recibimos uno o dos regalitos. Así que cuidar el dinero y si quieres demostrar el amor, pues hazlo regalando tu tiempo, besos y abrazos. O al igual que la abuela en ese video de Navidades con la abuela, pues aviéntate operación galletas. Mira, te compras 1 kilo de galletas. Los pones muy monos, tus envoltorios en una bolsita de celofán con un moñito y una linda tarjeta. Y tan tal, mis angelitos. Uy, hubiera querido gastar, pero pues estoy bien pobre.
Y ese dinerito que te vas a ahorrar, guárdalo para que finalices muy bien el año y que me llegues al 2022 con dinerito. Acuérdate que como comenzamos el año, así es como lo terminamos. Asegúrate de cenar muy rico, de que amanezca tu casa con abundancia en comida, con tu despensa llena. Estrénate tu ropita si quieres estrenar algo sin abusar, lógicamente. Y sobre todo con dinerito en el banco. ¿Por qué? Porque no te acabaste tu aguinaldo ni todo tu dinero en regalos. Por otro lado, vienen algunos cambios también en el ámbito profesional. Aquí yo no diría que van a ser malos estos cambios, pero sí hay que revisar muy bien lo que te están ofreciendo y ver qué tanto te conviene en un momento dado tomar más responsabilidades o bien cambiar de trabajo. Acuérdate que no todo lo que brille es oro, ¿eh? Y en ocasiones pensamos que algo nos va a hacer muy felices y a última hora resulta que no. Y bueno, los casados sí es muy probable que tengan algunos problemas con sus parejas por el tema de la responsabilidad. De que me los culpen, de que no ponen mucha atención en lo que les están diciendo, que están gastando más de lo que deben de gastar, que no le dedican el suficiente tiempo a la familia, ya saben, lo de siempre. ¿Por qué? Porque pues digamos que Géminis es muy libre y no le gusta mucho estar encerrado, pero vamos a darnos un tiempo para estar con la familia y no solamente de llegar y sentarnos a cenar, como siempre les digo yo aquí, hay que ofrecer tiempo de calidad a la familia. Necesitas ocuparte un poquito más de tu pareja, decirle si es hombre o mujer, da igual, pero dile lo guapo, lo hermoso que es, lo mucho que te gusta llegar a tu casa y encontrar ahí a tu pareja. Géminis luego tiene la idea de que la pareja lo sabe y no es así, ¿eh? También hay que decirle las bromas, trata de que tus bromas no sean alusivas a su persona, de si la pareja está más gordita, de si le falta pelo, no sé, no nos vamos a centrar en esas cosas para que llegues de verdad a un diciembre feliz de la vida. Vamos a cuidar mucho lo que decimos y sobre todo no hay que olvidar que diciembre resulta un mes muy estresante para algunas personas, no solamente por el tema económico o el tiempo que pasan en la cocina trabajando, también por el tema, mis ángeles, de la gente que ya no está. Y eso de alguna manera hace que las personas anden un poco más sensibles. Así que, por favor, este mes también cuida tus bromas con tu pareja y trata de cumplir tus responsabilidades al pie de la letra para que no tengas nada que te puedan reclamar. Y bueno, los solteros, si estuviera el niño del Oxxo, aquí también ya les estuviera haciendo eso de uy. Porque saben que mis ángeles van a tener unos súper encuentros este mes, porque no me les van a hacer falta los pretendientes ni las pretendientas. ¡Ey! ¡Ey! Ya vamos a empezar. Ay, abuela, pues yo no, siempre dices eso, y pues no, a mí no me cae nada. Pues ¿qué creen que el amor viene en una caja de pizza? ¿O qué creen que lo venden por catálogo? Mis ángeles, si no salimos de casa, salvo el caballero que tenemos en ese póster pegado a la pared, no sé, Brad Pitt, Mel Gibson, qué sé yo. ¿Quién más quieren que los vean? No se puede, mis ángeles, para que nos vean hay que salir. Hay muchos clubes de solteros, hay muchos lugares donde va gente que está soltera para bailar, para platicar. Hay que salir un poquito más, que es cierto que ahorita en este momento pues todavía está peligrosón, sobre todo porque ya viene el frío. Pero hay muchos lugares al aire libre, mis ángeles, donde pueden salir a platicar con otros amigos. Y pues hay de paso que me les presenten a sus amigas o a sus amigos. Pero el caso es que para esos Géminis que sí salen, que sí se dejan ver, pues van a resultarles bastante agradables a otras personas y muchos de ustedes, pues no me van a salir el 2021 sin novio o sin novia. ¿Por qué? Porque van a estar encantadores.
Aunque eso de los besitos me lo aplazan mis ángeles, me lo aplazan y no se me quiten el cubrebocas. Igual se van a ver hasta más misteriosos, hombre. Ay, bueno, ¿qué quieren? Se tienen que seguir cuidando, mis angelitos, y aquí está esta abuela, la tosa, para estárselos recordando. Y en temas de trabajo, mis angelitos, aquí sí vamos a andarnos con pies de plomo, porque sí pueden tener algunos reclamos por parte de otros compañeros. ¿Qué tipo de reclamos? Pues solamente ustedes saben qué es lo que han hecho, mis angelitos. Si han hecho algún comentario o bien algún trabajo que no estuvo del todo bien hecho, pueden ser muchos los factores. El consejo de la abuela, acuérdense que en el trabajo no discutimos. Todo afuera. Y si por ahí me los enfrentan, pues hay que tratar de arreglar las cosas mediante el diálogo sin olvidar que el que se enoja pierde. Aunque claro, yo entiendo que cuando se trata de calumnias o que me los quieran, pues llevar a puntos donde dicen que ustedes hicieron cosas que no hicieron, calumnias, etcétera, pues sí es difícil mantener la calma. Sin embargo, mis ángeles, si cuando empiecen este tipo de chismes ustedes se enteran y los aclaran en el momento, esto no tiene por qué crecer. Yo aquí se los he dicho muchas veces, cuando a mí me dicen algún chisme de alguien que dijeron de mí o que anduvieron haciendo o diciendo, yo lo que hago es que hago llamada tripartita con la otra persona sin avisarle a la otra, por supuesto, y ya nada más digo, fulana de tal, ¿cómo estás? La otra, por supuesto, no cuelga y de ahí ya le digo, oye, me acaba de decir fulana de tal que andas diciendo tal cosa. Luego, ¿por qué? Si somos amigas. No me enojo, mis angelitos. Hay mil maneras de decir una cosa sin necesidad de pasar corajes. Así que a ser bien inteligentes, que miren que a ustedes, mis ángeles, si algo les sobra, es la inteligencia. Resuelvan cualquier calumnia, cualquier chisme que haya en el trabajo, en el acto y no lo dejen crecer. Y bueno, en cuestiones de salud ya hablamos de los huesitos, pero también, mis ángeles, para ustedes, lo que ando viendo por aquí es que también va a haber problemas respiratorios. Así que si a ustedes les gusta el cigarrito, vamos a fumar menos. Si les gusta mucho tomarse la copita, etcétera, pues ahora sí que, como dicen los muchachos, sin hielo, mis angelitos, sin hielo. Hay que cuidarnos mucho esto que nos queda de noviembre, mis ángeles, y esto de la salud, sí se nos puede ir hasta el día 15 de diciembre, así es de que con mayor razón hay que cuidarnos, mis angelitos. Miren, más vale prevenir que lamentar. Por otro lado, Géminis ya viene arrastrando esa necesidad de hacer cambios en su vida. Géminis, como buen signo de aire, pues es enemigo de la monotonía, de hacer todos los días lo mismo. Así que trata estos 15 días que te quedan de noviembre de ver de qué manera puedes hacer más divertido tu trabajo o de, pues, cambiar algunas cosas para que no lo sientas tan pesado, porque fíjate que, aunque las oportunidades sí te van a estar llegando, pues no hay como que te mantengas de momento en tu trabajo y ya si quieres hacer algún cambio de empleo, pues yo diría que te esperes a que entre el 2022, salvo que te estén ofreciendo algo muy maravilloso y una gran oportunidad, pues bueno, pero de preferencia quédate donde estás. Y hablando de quedarse, ¿dónde están? Géminis, esta temporada se va a ver hermoso y aparte, esa facilidad de palabra que tienen, esa manera que tienen de romper el hielo con las personas, eso de verdad que encanta, mis ángeles. Y este año, pues no va a ser la excepción en temporada navideña. Para muchas personas, el regalo van a ser ustedes, definitivamente. Pero, ¿qué creen, mis angelitos? Esos que ya tienen una pareja, vamos a tratar de portarnos bien, mis angelitos, porque Géminis va a andar coqueteando con todo el mundo y esto no les va a agradar a sus parejas. Ahora sí que los que están pues solteros totalmente,
que no tienen novia, ni novio, ni persona con la que están saliendo, pues ustedes sí dense vuelo. Pero aquellos Géminis que tienen pareja, vamos a tratar de controlar esos impulsos para que no se me metan en problemas. En cuanto a sus proyectos, mis ángeles, si ya los tienen bien estudiados, adelante. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar muy bendecidos lo que les resta del mes de noviembre y como les vengo comentando, esto todavía me les puede durar a ustedes hasta diciembre. Va a ser una muy buena temporada para ustedes. Si se dedican a las ventas, me les va a ir bien. ¿Por qué? Porque se van a estar comunicando bien. Con esta rachita ya tienen un ratito. Yo no digo que no, si hay algunos Géminis a los que no les está yendo bien, pues es porque no quieren, mis ángeles, porque ustedes, por lo menos para todo lo que sea ventas, son magníficos. Y tal vez por esto es por lo que van a estar despertando algunos celos dentro de su lugar de trabajo, pero confiemos en que ustedes cuando quieren ser agradables y diplomáticos tampoco nadie me les gana. Pero mis angelitos, bien atentos, ¿eh? No dejemos que crezcan los problemas y si tienen algo que reclamar, les repito, fuera de su lugar de trabajo. En cuanto a las amistades, Géminis, vamos a buscar calidad y no cantidad. Yo creo que has tenido las suficientes malas experiencias para darte cuenta que en cuestión de amistades vale más calidad que cantidad. Así que por favor, vamos a recortar esa agenda y a sacar toda la gente que tú puedes llegar a sentir que es nociva para ti y rodéate de gente que sea como tú, gente positiva, gente que lo que quiere es salir adelante, pero no precisamente fastidiándole la vida a los demás. Y hablando de fastidiarle la vida a los demás, aquí también mucho cuidado con los vendedores de ilusiones. Ahora sé que la mayoría de los signos se van a ver afectados por este tipo de personas. Las cosas no han ido muy bien en economía para nadie. Y esto hace que los amigos de lo ajeno y esos vendedores de ilusiones abunden. Tú ciertamente eres muy inteligente, eso nadie lo duda, es difícil engañarte. Sin embargo, Géminis, precisamente porque vas a andar muy positivo este mes, pues sí podrías caer en algún engaño. Así que súper atento y a no confiar en nadie. Y si quieres confiar en alguien, que sea porque ya súper estudiaste una situación, una propuesta que te hicieron, que ya comprobaste que te están diciendo la verdad, adelante. De otra manera, no es buen mes para que te me arriesgues en nada. Y con la familia, pues aquí sí que vas a estar brillando por tu alegría, por tu disposición para ayudar a los demás. Sin embargo, acuérdate, las bromas, fíjate muy bien con quién vas a bromear y sobre todo de qué vas a hablar. Vamos a evitar hablar de gorditos con nuestro tío gordito o con nuestra hermana gordita. Vamos a evitar temas que tú sepas que son espinosos para algún miembro de la familia y vamos a tratar de aligerar lo más que se pueda noviembre. Esta segunda quincena de noviembre viene bastante ligera para ti, Géminis. ¿De qué va a depender? De que te vaya bien, de que juegues bien tus cartas, de que no te metas en problemas y de que sigas tu intuición. Ojo aquí, ¿eh? Dije tu intuición, no tus impulsos. Actuar sin reflexión ni cautela no te va a dejar nada bueno este mes de noviembre. Así que todo lo que vayas a hacer hay que revisarlo y darte un tiempo para volverlo a revisar. Y si hace falta, volverlo a revisar para asegurarte de que no te estás metiendo en problemas y sobre todo que no te vaya a estafar nadie. Este mes, de verdad que todo está puesto para que las cosas salgan bien. No permitas que te saquen de control. Trata de ponerte, pues, en el lugar de cada miembro de la familia, de tus compañeros de trabajo. Y hay que mordernos la lengüita con cosas con las que pudiéramos lastimar a los demás. Vienen reencuentros y reuniones bien agradables para ti, Géminis. Sin embargo, que no se te olvide, este asunto del bicho no se ha terminado y no te me quites el cubrebocas.
Porque si te cuidas tú, estás cuidando a tu familia. Y acuérdate que el tener las vacunas no quiere decir de ninguna manera que estemos exentos de volver a enfermarnos si es que ya te enfermaste y estás confiado a eso. Vamos a cuidarnos. ¿Por qué? Porque queremos cerrar muy bien este año y la salud es muy importante, Géminis. Pero bueno, Géminis, hasta aquí me quedo contigo. Esta última quincena va a ser buena, de verdad. Trata de mantenerte positivo, trata de mantenerte tranquilo y de no dejar que nadie, pero absolutamente nadie, te cambie las cosas para hacer de un mes positivo un mes negativo. Viene diciembre 2022 y viene cargado de cosas muy agradables para ti, pero de eso ya hablaremos en un próximo video. De momento, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó el video, regálenme su like, si no están suscritos a mi canal, pues ¿qué están esperando, hombre? Suscríbanse, les va a gustar mi canal. Y bueno, mis angelitos, si quieren ayudar a su abuela, por favor compartan este video en todas sus redes sociales. No tienen una idea de lo mucho que me van a ayudar. Bueno, mis angelitos, les deseo una feliz segunda quincena de noviembre. Pórtense muy bien y confíen en que el próximo año me les traen un montón de cosas buenas y agradables para ustedes. Pero bueno, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones, mis ángeles.